¿En dónde estoy? ¡Hola! Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? ¡Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo! ¡Nope! Eso es lo que creíste durante el trance, pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú has de ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. O sea, ¿no recibes tú a la gente? No, pero Victoria Sotolongo tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. ¡Ah, caray! No, pero no te acostumbres, yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba, ¿por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena animada como yo, o alguien promedio, algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo, me acostumbraré a que este lugar sea mío. Estás confundida, el lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! ¡Ay, qué! ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? Estaba por gobernar el infierno. Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comer mi chocolate. A ver si ahora no me atraganto. ¿Qué? Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue... Nada, estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te van a dar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Ma, te dijimos que no lo apretaras! Ay, seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañanas. Es una alpaca que habla. Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Y a ti qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? ¿Ya somos 13 millones de vikingos? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto, la alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantaban. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, me voy contigo. Y yo también, ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, ¿eh? ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? ¡Pudimos haber explotado! Ay, es que me gustaban las orejas de esa Victoria. Vámonos. ¡Piu! Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. ¡Déjame tranquila! Ya, chica, ya. Conmigo no te hagas la loca. Si yo sé que el otro día tú te la llevaste para Parque. Mía, tú me vas a sacar el cara a mí lo que yo hice hace como una semana. ¿Qué clase vaya sería? Yo sé que fuiste tú quien se llevó mi bicicleta, deja de hacerte fresca. A ver, ¿ahora cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira, yo estoy muy vieja para esta bobería, pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. ¿Se ripian? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. Dale, ven. No, yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedoso. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú...
Joda, pa. Oye, todos vamos a salir. ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo. No, no tengo muchas ganas, mija. Pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar Lead Match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? ¿Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo? Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada dato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? Adiós. ¡Victoria! Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién, tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre de Josué. ¿El primo de quién? El tío del hermano, de la sobrina de... No, ya entendí. Don Alberto se lo dijo... El punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo de la hermana de Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, yo ya me harté de que ande llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, que anda saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, ¿eh? No, hijo, si nos da gusto. Nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en gente. Sí, ma, no te preocupes. Ya todo está superado. Ay, sí, Ricardo. Además era media marrana. ¡Ana! Es en serio, me. Continuará Apóyame siguiéndome en Insta. Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? ¿Eh? Ah, sí, claro, mami. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah, sí, es broma, ya sabía. Feliz... Día de las Madres. Ah, sí. Ah, no, ¿cuál feliz Día de las Madres? ¿Cómo que cuál feliz Día de las Madres? Pues yo te di la vida, me tienes que felicitar. ¿Me ves con cara de disfrutar de haber nacido? ¡Victoria! Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay, bueno, muchas gracias, mami. Muchas gracias por nada, porque después sí me hiciste nacer y para cómo me das a Ricardo de mano. ¡Auch! Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma. Obviamente, sí. Feliz Día de las Madres. Te amo, mami. Hasta te compré un regalo. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodorante. ¡Ah, no! Te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira, mami, ten. Feliz cumpleaños. Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, sí. Es la broma. Feliz día a todas las vikingas que ya son memis. Las amo, sígueme en Instagram. Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, ¿puedo ir al Oxxo? De la Ciudad de México. Y me dijiste que sí. Ah, ¿con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso? Pues, ¿qué crees? ¿Qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, Vic! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Pero a ustedes nadie los invitó! Victoria, hija, somos una familia y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste a Huguito. ¿Qué? ¡Claro que no! Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. ¡Oye, deja eso! ¡Que es mi helado! ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! ¡Hola! ¡Ay, Vita, por tu vida! ¡Pensé que era Susana! ¿Quién es Susana? Susana a distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta al ganado. Eso yo le dije. Pero no, es que Susana no sale de su clase hasta las 3 y son la 1. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan, me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí, con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio?
serio? ¡Se pasan! Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te recomiendo que le digas a Ana que te deje en paz las cosas de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. ¡Ay, ya, Victoria! ¡Ya me voy! ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. Necesito comprar algunas cosas para hacer la comida, pero estoy ocupada. ¿Quién de ustedes puede ir? Ma, yo estoy haciendo mi tarea y a Vita le duelen las piernas. Yo voy, yo las compro. Tú no, hija, tú siempre traes otra cosa. La última vez te pedí una manzana y me trajiste a la exnovia de Ricky. Es que entendí mensa, Ana. Pero dime, anoto las cosas y yo las traigo. Bueno, está bien, escribe. Necesito orégano, cilantro, albahaca, perejil, arroz y frijoles. Ok, listo. Ahora vengo. Como que ya se tardó, Víctor. Hija, ¿al fin? Pues sí, es que no todo lo que me pediste lo encontraba ahí en la tienda. ¿De qué hablas si todo se puede comprar ahí? A ver, arroz, frijoles, cilantro, perejil, alpaca. ¿Alpaca? Victoria, ¿se puede saber por qué trajiste una alpaca? Me dijiste perejil, cilantro, alpaca. Albahaca, te pedí albahaca. Ay, eso sí había en la tienda. Ay, Dios. Se llama Fernando. Me voy. ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás tuyo? ¿Cómo vestiste unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... ¡Es broma! ¡Acepto! Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Wow, wow. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los suyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Vikingos, adivinen por qué estoy emocionada. ¿Qué es tu favorito curse word? Probably fuck. Ya faltan muy pocos días para que nazca el Vito. Probably fuck. I actually do cuss a little. Probably fuck. Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí, tengo 3 propiedades ahí y 4 en Marte, por si acaso. Oye, ¿y crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya. Hace sentir que la luna hay copel o algo así, ¿no? ¡Ándale, algo así! Está bien, Ricardo. Te voy a conseguir una propiedad a pagos. ¡Gracias, Vic! ¡Eres la mejor! Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una a su nombre. Así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una no es para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Hola, mami. ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor, qué bueno que ya viniste, me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que con el mío te tope, me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mija, estoy escuchando la canción esta que dice roncan, pero no pueden con mi pum pum. Papá, no se le pierda pum pum. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, papá, se le pierda el pum pum. Al pum pum. Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido no la cantaba. O sea, ¿te cuesta decir que se refiere al pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque. Tú me quieres pum pum y no tienen con qué roncan. Pero no pueden con mi pum pum. Come pum pum, come pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no, yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas 2 veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? ¡Ay! ¡Perfecto, mija! A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino?
Venga, anciana, una demonia. Te han dado el cuerpo, ya no, atenta. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Queremos 3 millones de pesos por él. ¿3 millones de pesos? Te ofrezco 3 pesos. Tómalo, déjalo. ¿3 pesos? Pero si es su hermano y él la quiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues no tanto, digamos. ¿A dónde vas? ¡Victoria! Era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo, ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí, serás tonto. Ah, ok, perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento, ya me voy. Ay, no sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías 3 pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy 4. Soy tu fan. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? No, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Dale, síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, 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 no pares, padísimo, ándale. No pares, no pares, espérate. Sí, padísimo, me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Oh, sí, 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 genial. Hazlo un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Así? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que esto tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Ricky? Jamás nos burlaríamos. ¡Las estoy viendo que se están riendo! ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. ¡Victoria! ¿Saben qué? ¡Me tienen harto! ¡En serio, ya me harté! No, ya, Ricky, no te enojes. Epiléptico pierde el control y se enoja. ¡Sube! Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Oye, Vic, tengo una tarea que es describir a mi hermana. ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente, empoderada, que no necesita ayuda de nadie, que puede lograr sus propias metas ella sola. Ah, genial. Dueña del mundo, emperatriz, tu patrona. Ok, bien. La más, la mejor, como ninguna otra, la experta divina, perfecta, hermosa. Con eso está bien, gracias, bye. Sí, de nada. Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me das 10 pesitos por unos chetos? Sí, ten. Ay, gracias. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como 4 días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba. Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Vendí sus orejas, llegaron por ellas hace 5 minutos. Total, es Victoria, puede conseguir otras. Hola, Dicky, ¿has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada. De hecho, ya la hice. A ver, ¿qué hiciste? Vendí tus orejas. Es broma, ¿verdad? No, la verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que vendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas. Compra otras. Esto no es una broma, esto es un atentado. Te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí. Jaja. ¿Jaja? Pues, ¿qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil. Por eso son tan sagradas. Están rellenas de dinero. ¡Ay, mi dinero! ¡Tengo que recuperarlas! ¡A ti más te vale! Y mi venganza no la vas a ver venir. ¿Están listas para su prueba número 6, chicas? Estamos 3-2 a favor de Ana, ya que en la última prueba decidieron pelearse en vez de responder mis preguntas. Así que decidí dejarlo en un empate. Ok, pero para aclarar, ella empezó. Sí, ya sé, perdón. ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer. Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo. Tú me metiste en un closet por más de 24 horas y no me diste nada de comer y me recogiste cuando ya estaba desmayado. ¡Ay, ya supéralo, Ricardo! Esa es la prueba de hoy. Pues obviamente ya gané, no como carbohidratos desde los 5 años. Esa niña necesita terapia, ¿ok?
Y bueno, la prueba comienza ahora. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Estar paradas aquí hasta que nos dé hambre? Pues, algo así. 3 horas después. ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien. Cero hambre. Sí, yo también estoy bien. Ok. 10 horas después. ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí. Nada de hambre. Ni yo. Absolutamente nada. Ok. 24 horas después. Compré donas. ¿No quieren? Ay, están deliciosas. ¿De qué son? Son de frambuesa. Tu sabor favorito. Ah, ok. No sabía que existían las donas de frambuesa. Se me olvidaba que también compré hamburguesas. ¿Tu cosa favorita quieres? No, no. ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien, no sé tú, Susana. Para nada. Ah, bueno, pues entonces voy a dejar todo aquí en la mesa por si les da hambre. Las veo al ratito. Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Acabas de comer? ¡Gané! ¡Gané! ¿Eso significa que yo también puedo comer? ¡Ay, Dios santo! Tantos años tirados a la basura, pero este es el mejor día de mi vida. Es un cartón. Lo que me comí es un cartón. ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky. ¡Victoria! Ok, están empatadas. Las veo en la última prueba. Será la peor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendas. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita. Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo del Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco, ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas, prefirió la corona antes que a ti. Claro que no, me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienes atado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esa corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás, decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastréenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como una empanada. ¡Victoria! Voy por ti. Continuará. Hola, José, ¿qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien y aparte se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor, acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. ¡José! ¡Se volvió a tapar el baño! Y yo a la orden. Hola, vikingos. Les quería contar que hace poquito Huguito se hizo unas pequeñas rosaduras en la piel por el pañal. Y para evitar este tipo de situaciones que siempre pasan, les daré unos tips para cuidar la piel de sus bebecitos, que es muy frágil. Primero, cortar siempre sus uñitas o ponerle guantecitos. Suele pasar que al tener sus uñitas largas, se rasquen sus muslos y produzcan lesiones en la piel. Siempre lleva contigo Bepanthen y aplica una capa en cada cambio de pañal. Además, lo puedes utilizar para las fisuras al amamantar. Procura comprar productos sin parabenos y sulfatos. Y por último, no le apliques remedios caseros en la piel porque puede ser contraproducente. Mejor acude a tu médico y ten tu Bepanthen siempre a la mano. Espero les sirvan estos consejitos. Les mando un besote. Los amo. Bye. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme. Yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde, ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde, tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Uh-huh. Pues no sé qué te puedo dar.
¿Un carro, tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna, pero no me alcanza para un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero Máximo... Adiós. Ay, nadie nunca me había dado una carta. Y no es la gran cosa, Victoria. Cálmate. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Sí, es que... De nada, mami, ¿por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien, dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes 3 o 4 patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Y mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua, que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. ¿Este es el ejemplo que tú le das a mi hija? Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto? ¿En vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá... ¡Castigada! Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué está parada contra la pared? Es que con la edad pasan esas cosas. Ah, caray, está bien. Ay, a ver ahora cuánto. ¿5,000 pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, ¿salieron 5,000 pesos de luz? ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, ma. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndela al clima, ¿no? Victoria, me llegaron 5,000 pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el Venti. Pero si... ¡Ma! ¡Dile! Eres bien gastadón, en serio. Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada, di que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues ¿saben qué? Jaja, yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. Ok, Vic, ¿lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío, hay que empezar cuanto antes. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta, Victoria, solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más, no sirves para nada. ¿Cómo que no sirvo para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirvo para nada? Ya, Victoria, solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo, no logro controlarlo. Ok, Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. ¡Victoria! ¡Eres una inútil! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Me rindo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Victoria me cayó sartenazos! ¿Eso no es cierto? Hola, ya llegamos. ¿Cómo estás, ma? ¿Cómo te sientes? Bien, hijo. Casi no me duele ya la operación. ¿Cómo que operación? ¿No fue parto? No, hija, fue cesárea. Qué injusto. ¿Qué? A Ricardo y a mí nos obligaste a salir por tu... ¡Victoria! Nomás llegó. ¿Y el bebé? ¿Dónde está? Está con su papá en el otro cuarto. Voy a ir a verlo. Ey, primero tienes que bañarte. ¿Y que se pierda de lo que es el olor a éxito? No lo creo. Ahora vengo. Victor... Ay, Dios mío. ¿Y qué tal, ma? ¿A quién se parece? Ay, hijo, es que tienes que verlo. ¿Qué es ese sonido? No es cierto. Continuará. Puedes verlo antes en mi Instagram. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, anda bien mal educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué?
¡Tú eres la culpable de eso! ¡Claro que no! ¿Yo qué? ¡Otra vez! Ay. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. ¿Ah, sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa, para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Oye, Vic, mira lo que me compré. ¡Cállate! Oro puro, oro 18. Está bien bonita, es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Y calma, esto no pesa nada, esto es oro falso. Estas las venden en el centro, no cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo, pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo, que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita, que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Panchita. Ah, caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando, yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, ¿eh? Oro 18, mijo del bueno. ¡Ah! ¡Me espantaste, Vic! Y también vendo anillos de puro oro, ¿no quieres ir a verlos? Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? ¡Genial, gracias! ¡Ahora voy! Sí, adiós. Bueno, ¿qué pasó, Pancha? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque iba el Ricky, ¿eh? Va a comprar un anillo, se lo cobras al doble. Pero tú dile que le hiciste descuento. Sí, esa es mi ancianilla, ¿eh? Adiós. Ay, es tremendo esta Pancha. Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea La Bello Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de La Bello también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la miel nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, 2 días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. ¡Bye! ¡A celebrar que ganamos! ¡Eso, eso, eso! ¿Viste? No perdemos el toque. ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile y me llevaron a mí a participar, pero yo pensé que era una competencia normal, pero eran puros viejitos. ¡Ay, mi amor! ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí, estuvo bonito. Bueno, excepto una parte donde una viejita, pues no aguantó los movimientos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a otra! Bueno, me da gusto que ya se lleven bien. Ya no están en edad de estar peleadas, ya están en edad de ser amigas otra vez. Porque bueno, hija, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no. No, no, pero hija, no te preocupes. O sea, falta mucho para eso. Yo sé que tomas mucho tu vida. No, no, todo va a estar bien. O sea, ya me voy. ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes. Tú disfruta. ¡Dale! Venga. Oye, hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues, ¿puedo hablarle a mis amigos de Lead Match? ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial, Vic. ¿Y qué? ¿Son juegos de adrenalina? ¿Hay que subir montañas o competir peleando? No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles.
Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de 2 semanas. También vamos a estar ocupados dentro de 2 semanas. ¿No me quieres ayudar, verdad? No. Bueno, ¿al menos me ayudas a abrir Dinmatch para hacer amigos que quieran ir conmigo? Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser 10 chocolates. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando 500,000 pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ah, yo ya sé de qué se trata esto. ¿Estás celosa? Claro que no. O sea, la pa no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metas, ¿ok? Mira, mija, aquí el que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ay, ven aquí! A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego a irme a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija, esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón, está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic, me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡Ah! Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre, es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. ¿Ah, sí? A ver. Hola, hijo, eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle, por eso vete a ALV. ¿ALV? Sí, sí, significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a ALV. Genial. Estás en la mera onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Vic, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... Y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la Virgen y ya no me quieren hablar. ¡Ah, con razón! ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuál fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! ¡Es imposible! Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. Lo voy a dejar ir cuando me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios. Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te ríes? Exitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí, vamos al punto, Sergei. Sí, ¿Sergei? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo.
Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de $1,000,000. Ten. ¡Ay, guau! ¿Tanto? Sí, está bien, ma, no te preocupes, yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Nicky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de $1,000,000. ¿Un millón de dólares? ¡Ricardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúrate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por $1,000 te hago otro de repuesto. No, gracias. Ya llegué, a ver. Ay, wow, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes, no fue nada. ¿Con qué $1,000,000, eh? Es real. Te voy a vender en 3. Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. ¿Sabes qué? No, Vita. Te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí, pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grosero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro, nada más que yo pateo dormida, ¿eh? Y muerdo, y pego, duro, con el puño. No, te lo agradezco mucho. ¿Tú, mamá? Sí, mi amor, te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no, de hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir, no se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila, con algún amigo se fue a quedar. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero. Adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita, wow. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, hay pura arena, pero me refiero al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito. Pero vamos a regresar con el grupo. ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Te dije que no nos separáramos del grupo, ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío, al menos sabes dónde estamos. Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjaban. Acá estoy. Continuará. Señora, ¿está Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció, así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo, no busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo, sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí, por favor, cálmate. ¿No lo dices por ti? ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara, inútil? Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí, agárrenla. Ay, el macho, ¿eh? Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo, nunca más te vuelvo a molestar, lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Vikingos, llegó el día de la broma final. El día de hoy mi hermano Ricardo sabrá lo que es meterse conmigo. Voy a subastar su restaurante. Hola, Vic. De hecho, ya lo hice, solo que estoy esperando. ¿Qué pasó? Ah, si quieres, espero que termines. No, no, dime.
Bueno, pues quería hacer las paces contigo porque sé que me pasé vendiendo tus orejas, así que te compré unas igualitas, nuevas, y ya sabes que es muy difícil conseguirlas. Empeñé varias de mis cosas, pero aquí tienes. Esa es mi disculpa. No, pero ahora no es momento de disculpas. Es en serio, hermana, tú eres la mejor, discúlpame. Que no, Ricardo, que esta guerra tiene que seguir. No, 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 yo ya no quiero más guerra contigo, yo te quiero mucho, perdón. Ya deja de disculparte, Ricardo, que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que subaste a tu restaurante. ¿Qué hiciste qué? Sí, lo acabo de poner en subasta, lo están comprando ahora mismo. Victoria, ¿y de dónde sacaste los papeles? ¿Te acuerdas que yo te hice firmar un permiso para mi escuela? Eran los papeles de tu restaurante. Ay, Dios mío. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás... Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, ¿no? Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que andas regresando con su ex a cada rato. ¡Victoria! Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, me pegas cuando tienes hambre. Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate, hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. ¡Enfermas! La hierbabuena en un tecito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo. Y se supone que tú y yo somos las locas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como 3 días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes, ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. ¿Naciste en noviembre? ¿Te gusta alguien pero estás soltera? ¿Y te gusta cualquier tipo de música? ¡No manches, es cierto! Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Oh, como ustedes prefieran, son 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? 5,000 puñetazos te voy a meter yo ahora mismo en la cara. ¡Mejor váyase! Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente, y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. Con que quieren eso, ¿verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué puedo ayudarte, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana, justo iba a ir a verte, qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. ¿Pero por qué? ¿No hiciste lo que te pedí? No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado, ¿y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo qué sé, Ana, tú arréglatelas, conmigo no cuentes. Sí, sí, vete, y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic, ¿estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó?
Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tenga, esto es un asalto. No, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic, ¿por qué has estado actuando Espérame. Bueno, ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, espérame, ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria, voy por ella. No, ni caso, Pedro. Ay, señorita Victoria. ¡Quítate la chamada, Josué! Ah, sí, cierto, discúlpeme, es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está, tenga. No te traicioné, Ricardo, pero tampoco a ti, dinero. Hola, Ricky, adivina quién tiene 12 millones. ¡Ya sé, Vic! Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado, ¡no manches! ¡Ay, ya, Ricardo! ¡Ni que fuera para tanto! ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí 2 mangos. ¿O a poco sí están bonitas? ¡No, Victoria! ¡No me refiero a 12 millones de semillas! ¡Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok! ¡No me digas eso, Ricardo! ¡Sí! ¡Ya somos 12 millones de vikingos! No te creo, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No sé. ¡No, Victoria, por favor! ¡Estás solo! ¡No! ¡El lapicero que te hace viajar al futuro! ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¡Discúlpame, Victoria del futuro, por traerte a escuchar esto! ¡Hoy por ser 12 millones! ¡Te las cantamos a ti! ¡Hola! ¿Ana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky. No, pero aquí no tienes nada que hacer. Por favor, vete. No, me tienes que escuchar porque soy tu novia. Mi ex novia. Tú y yo no tenemos nada que ver desde que te metiste con el otro chavo. Es que en serio, Ricardo, no entiendo cómo le creíste a todo el mundo. Son rumores. ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa a mentirme en la cara? ¡Yo vi las fotos! Bueno, pero, o sea, ¿no puedes perdonarme? Cualquiera comete un error. ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa. Ok, al cabo ni quería. Estás todo idiota y todo horrible. ¡Ay! No sabes lo que acabas de hacer. Pero, Victoria, no sabía que estabas ahí. ¿Yo qué tú? Corro. ¿Qué tienes, apá? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija. Que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, cómo no la valoré cuando la tuve. Pero no te preocupes, apá. Aparte, Patty, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la Patty es bien buena, de verdad que la quiero con el alma, pero no es tu mamá. Mija, no es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, apá, créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble, de verdad. La mejor, es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres, que me altere? ¿Que no ves que estoy embarazada? ¿Que no me puedo estresar? Ya se me pasó, mija, ya me acordé por qué fue que terminamos. Ahí nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para llevarte un helado. Vámonos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ahora qué vienes? Bueno, ahora que eres novia de mi nieto, significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores, ya gratis te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma. Trato hecho. Su máquina. ¿Apenas te levantas? Son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí, como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a correr, desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12, regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres, de ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos, de ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9, regreso, ceno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, ahorita ya me cansé, me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Buenas tardes, ¿para qué me llamaron?
Ah, sí, mira, lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta, el restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, 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 eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria, arruinaste mi vida! Espérate, Ricardo, Úrsula, digo, algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. ¿Entonces qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a alejar de Máximo. Él y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres de vuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. No, Vic, no voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo, tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí, ¿por qué? Ay, no, Victoria, eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Ay, ya, Ricardo, estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡Ya déjame! Ándale, Ziki. No te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí. Soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace 2 días fue una fiesta. Pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso e intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. ¿No te dicen Ricardo el alucín? Sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo, agarra tu teléfono y márcale. Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso. Ok, ¿pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marcó. Pero yo soy quien le está marcando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Bueno, ¿quién es? Ah, pues, yo que te Ah, sí, soy Ricky, sí, 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 perdón. Debe haber sido sin querer. Debe haber sido sin querer. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Bye, cuéntale. Pero Victoria, me estaba contestando. Ay, Luzardo, ten tu teléfono. Pero Victoria, me acaba de enviar un mensaje que dice que si salimos mañana. ¿Ves? No manches, Vic, te amo, muchas gracias. Sí, de nada, sé muy bien cómo funciona esto. Qué bueno que no soy hombre. Buenos días, ¿qué hacen? Pues yo no sé tú qué les ves de buenos, porque yo los veo bastante malos, la verdad. Ah, caray, ¿qué pasó? No sé, llevo así todo el día. Puede ser la menopausia, ¿no? No, hijo, si mi mamá no tiene. Ay, no. Cada vez que se pone así de mal de la nada, algo malo va a pasar. La última vez fue porque llegó mi papá. ¿Y tú qué crees o qué? ¿Es algo malo? ¿Papá? ¡Abuelo! Estaba yo escondido en la cocina, me estaba comiendo unos chocolates que habían en el refri. Ay, no, abuelo. Oye, ma, ¿puedo ir? ¡Ah, caramba! Pero si está aquí el mismísimo Miguel Hidalgo. ¡Qué grande estás, demonio! No, ¿qué pasó? Tú, viejo verde, ¿hace cuánto llegaste? Tienes que dejar de decirme así, esto solo fue una etapa. Sí, sí, las etapas pasan, pero lo viejo verde no se quita. Ya me siento mal. Ah. He aquí el amor para toda mi vida. Pues como unos 20 años, ¿no? Máximo. Victoria. Perdón, me voy. Hermosa como siempre. Y soltera. Pues eso no es lo que dice este anillo ni nuestros papeles. ¿Sabes qué? Yo no estoy en humor de pelear, ¿ok? Pero yo sí. ¿Quién se comió mis chocolates? Fui yo, demonio. No, abuelo, cállate. No creo que me vaya a hacer nada. Soy un señor ya mayor. ¡Corre! Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, 2 bolsas de regalo, 1 almohada navideña y 1 niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, 2 bolsas de regalo, 1 almohada navideña y 1 niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. ¡Ay, Dios mío!
Se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. ¡Hola, pa! ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre, mi mamá no está. ¡Oh, cómo crees, mija! Yo no te voy a cocinar, los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón, con queso, con qué? Quesito. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no tienes permiso. Ah. Oye, apá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como vienes mucho, ya les regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. ¡Ora, amiga! No es cierto, así no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en ViX? ¿La del gallo de oro? No. ¡Claro que sí es esa, amiga! La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buena suerte me traíste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espera, me voy contigo. Pero espérenme, yo también. A ver ahora qué le pasa a mi caso que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo, pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo, además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé, así que espero que se hayan llenado bien, pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí, golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. ¡Hola! ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues me hubieras avisado al menos. Ahí vienen, vamos a escondernos. Ricardo, o sea, ¿sí sabes que te estacionaste en mi lugar? ¿Qué te pasa, tipo? O sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche, solo que es vintage. Y no lo voy a mover, ¿qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al Universo Fresa. Aquí todos son fresas. ¡Piu! Universo Fresa. O sea, de que neta no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate, porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? Mi rey está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de qué? ¿Vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa. ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es. Yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar, porque hay lugares, ¿sabes? Pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido, yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué, por favor, eres un anciano, por el amor a Cristo.
Solo quería aclararlo. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen 5 cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. ¡Ya basta, Victoria! No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. ¡Ya me voy! Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran 5 nada más. Oh. Ay. Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, $2,000,000 en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿$2,000,000? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua, no te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. ¡Es mi cargador, Ricardo! ¡Victoria, por favor! ¡Es que tengo muy poquita! O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso te presté el mío, pero no lo usas. ¡Ya devuélvemelo! 5 minutos. ¡Que no! Estoy harta de que agarres mis cosas. ¡Te pones mi ropa! Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. ¿Ah, sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. ¡Te comes lo que dejo en el refri! ¡Ya no lo he vuelto a hacer! ¡Qué raro! Porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ¿ese era tuyo? Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. ¡Que me des mi cargador! ¡Ven aquí! ¿Cómo están, pardis servibles? ¿Están listas para su prueba número 3? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría aceptó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número 1. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. ¡Ay, Dios! ¡Alguien que me ayude! ¡Me siento mal! ¡Ay, ayúdela! ¡Alguien que la ayude, por favor! ¡Voy a buscar un médico! Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. ¡Ay, perdón! ¡No sabía que no se podía fumar! ¡Ay, ya me siento mucho mejor! ¡Es el embarazo! ¡Vámonos, que se está encendiendo el lugar! ¡Vámonos! Salimos Ana y yo por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. ¿O sea que tú también eres novata? Excelente, chicas. Esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al 100. ¡Nos vemos mañana! ¡Woohoo! Bye. Nos vemos mañana. Sí, bye. ¡Ay, ayuda! ¡Alguien que la ayude, por favor! ¡Voy a buscar un médico!
Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Ya llegamos. Soy lo que le sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? ¿Pero si les dije que no se podía tomar? Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como 3 vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las 4 décadas. 10 décadas, dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré 3 camellos que estaban al 3x2 porque dije, vaya ganga. Y resulta que 2 de ellos eran burros disfrazados. Ah, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané 200,000 pesos! No manches, hija. ¡Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica! Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara, que venía en un bote de pasillas, pero era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. A mí no me vas a permitir que no te voy a permitir que tú me digas a mí. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ha de ser la dueña. Pues ¿por qué va a ser Ricardo? Pues porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues porque tú me lo pediste, me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudara a resolverlo. Pues yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria, me refería a que me ayudaras a estudiar. Ay, Ricardo, tienes un modo muy raro de resolver las cosas. Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese era el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela, no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos 2 más 2? Ay, Dios mío. Hola, chicas. Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero, porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. Pues ¿de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso, mi enemigo principal número 1, hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso una vez más está intentando acabar con mis negocios, queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil? No sé, como adivinar el número en el que estás pensando. Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del 1 al 10? No, cualquiera. 1,887,386. Era el 4. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. 10 horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo. Pero tienes razón, ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo, no te vayas. Hola, pa. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fueras hija mía, pero ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate.